usted va a entender hoy para qué es que yo ofrendo, para qué es que yo diezmo. Hoy lo está mirando usted aquí, este es un terreno donde se ha invertido mucho dinero para hacer una casa de adoración, para traer las almas que nosotros ganamos, porque nosotros no podemos dejar las almas tiradas como una persona irresponsable. Entonces hoy, en esta ocasión, es una oportunidad que usted siembre una semilla para este ministerio, y se lo estamos dando a nivel iglesia, como a nivel redes sociales, a nivel televisión, para que usted entienda que su siembra se le será recompensada haciéndola basado en los fundamentos y decretos de la palabra del Señor. Todo lo que el Ministerio Palabra de Restauración está haciendo para la obra del Señor. Podemos apreciar, mire qué hermoso se ve este terreno. Esto antes era una montaña. Usted ve hoy árboles aquí, en los próximos meses o años, usted verá una gran comunidad de personas. Aquí yo anduve dentro de una montaña cuando tomamos este terreno. En esta comunidad está una iglesia ahorita, un grupo de gente que no tienen un templo ni congregar. Está viniendo miles de personas, son miles de personas que están aquí. Aquí no hay una iglesia todavía formal, una iglesia realmente que tenga todo lo que nosotros vamos a hacer en este lugar. En este predio que usted ve aquí, aquí va a haber un templo que en poco tiempo aquí no va a caber la gente. Así es que si usted desea sembrar, desea dar, es la oportunidad que lo haga para el reino de los cielos. Bendiciones. Le saludó el pastor Jesús Lemos, pastor general de los ministerios Palabra de Restauración. Bendiciones a todos.